Hola, soy Natacha Strakvix y en esta oportunidad les voy a contar un poquito acerca de una danza muy entusiasta, el Halishi. El Halishi es una danza muy entusiasta que atrae a Occidente. Esto es originario del Golfo Pérsico, donde hay varios países árabes como por ejemplo Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait. En esta zona donde se encuentra la Meca, sede principal y sagrada del islamismo, donde la mujer no puede exponerse y mostrarse. Ha nacido esta expresión donde se conjugan los movimientos de las túnicas muy amplias, los pendientes o aros y las largas cabelleras en una graciosa y alegre danza. Esta danza consiste en mover los largos cabellos al ritmo musical, transportándolo de un hombro hacia otro con gran destreza y pasos geométricos. Las danzarinas usan largos pendientes que suelen medir hasta 30 centímetros de largo y una amplia túnica bordada en hilos de oro. Es una danza que está ligada a la gente del desierto, pero desarrollada dentro de una sociedad donde abunda mucha riqueza. Por lo tanto, es una danza muy sofisticada y señorial. Antes que nada, quiero agradecer a mis auspiciantes, a María B, que me viste ropa deportiva, a Sergio Say Peluquería y a María B Telas. Bueno, espero que lo hayan disfrutado y los espero la próxima semana con más información de Medio Oriente.